Aroha nui korua tato a e te mauhua ai o te kainga mana nei kura panui. Mai nei mai hangaroa tai, mai te tahataha tai o to tato kainga e aroha tuena e te hua ai e. Hai mahatu korua tato a. E peira ana mohaka i te atu i te parau api i he tumai ai iroto i te roa o te tāpati. Aroha nui korua. Les damos la más cordial bienvenida al noticiero dominical edición central de este día domingo parau api. Desde Hangaroa Tai, desde la costa de nuestro hermoso Rapa Nui, queremos mostrarle un breve resumen de todas las noticias que acontecieron durante el transcurso de esta semana. Yorana Corúa, estamos acá en Hangaroa Teariki, en Anakena, viviendo la segunda versión de lo que fue este Aati Tere Baikaba, donde teníamos en competencia las disciplinas de natación, tanto en categoría infantil, juvenil y open, damas y varones, la disciplina de stand-up paddle en open, damas y varones, y kayak. En el caso del kayak no tuvimos convocatoria ni participación, por lo tanto nos concentramos en las otras dos disciplinas. En natación hubo una gran participación en niños, jóvenes y open. Tenemos alrededor de entre 40 participantes, bordeando los 50 participantes, y eso nos alegra muchísimo porque en un año estamos viendo la motivación, sobre todo de la escuela de rugby de Nicanor y Pía, que estuvieron muy presentes el día junto con su apoderado, y quienes en esta disciplina nos sorprendieron, como fueron los hermanos, les digo yo, pero familias Roe, en el caso de Carlos Roe y Daniel Mesa Roe también. Agradecer la participación y la entrega de cada uno de nuestros competidores hoy, y esperar que para la próxima versión se puedan sumar más miembros de nuestra comunidad. Hay distintas opciones para poder participar, así que felicitar a los que estuvieron hoy, invitar a los que no han venido y no se les dio, para que el próximo año se sumen a nuestras actividades deportivas. Y me fue súper bien, salí primera y también estoy muy contenta porque nosotros tenemos un grupo que nadamos, que es el Team Cow, y éramos casi todo del grupo y nos sentimos súper cómodos. Nosotros entrenamos en la semana, nos juntamos, tenemos un grupo WhatsApp y hoy día las condiciones están perfectas, así que fue muy linda la carrera entre amigos, así que a todos los que quieran salir a nadar, están abiertas las puertas del Team Cow para que se unan y se atrevan. Es rico, más que nada, no tienen que tener miedo, hay que atreverse y nadar. Lo pasamos bien, nuestra competencia, porque nos gusta participar y también es para si tenemos que saber nadar, porque como estamos rodeados de mar, tenemos que aprender, sí, para no ahogarnos. Y bueno, y también estaba rico el mar, sí. Estaba lindo. Entonces tuvimos la competencia buena. Sí, estaba divertido. En primer lugar, acá en la competencia de stand-up paddle en Anakena. La competencia estuvo súper buena, el año pasado también participé, pero este año ya vine más preparado. Estuvieron las condiciones del mar igual difíciles en alta mar, pero ahí enfocado, siempre seguí mi rumbo y a la meta directo. Oye, ganaste con mucha diferencia. ¿Qué se siente eso? ¿Cuánto fue el entrenamiento que te permitió lograr el resultado? Bueno, el año pasado salí cuarto en esta misma competencia y mejoré, la verdad, el entrenamiento y la tabla. Eso es fundamental en una competencia, así que nada, enfocado después todo en mental y nada, a pesar de la distancia, siempre mantuve el mismo ritmo y eso quería. Una buena competencia que se desarrolló aquí en Anakena, donde participaron desde los más pequeños hasta los más grandes, en un grato ambiente familiar y por supuesto con la increíble organización de la Corporación de Deporte y Recreación de la Pampa. Hoy es un día muy especial para los adultos que están en el sistema EPJA del Colegio Lorenzo Baeza Vega. A continuación vamos a ver su graduación, ya que hoy finalizaron sus estudios en este establecimiento educacional. Voy a dar sus palabras este día de graduación, donde finaliza una etapa para usted. Bueno, esta etapa es un camino que fue muy difícil de tomar, porque fue mucho tiempo pensando, voy a tomar, no voy a tomar, como les dije en el discurso, con miedo. Pero en este momento es un peso que me saqué del hombro y feliz
pero feliz de lo que está pasando. Ahora puedo decir que llegué a la meta de lo que quería empezar, pero como dice la directora, no termina las cosas acá. La vida continúa y siempre hay que luchar. El que no lucha no llega a la meta. Nosotros llegamos porque luchamos entre compañeros, profesores, directoras, uno llevando al otro, ven a terminar, yendo a buscar a mis compañeros en sus lugares de trabajo, motivándolos. Me quedo orgulloso de eso. A veces yo retaba a mis amigos, a mis compañeros, pero era para el bien de ellos. Y ahora yo veo que están felices igual que yo y me deja el corazón muy alegre. Eso es lo que puedo decir en este momento. Para los alumnos que el próximo año estén tomando la decisión, ¿qué mensaje les envía? Para mí es un... hay que tomar como reto. Y ese reto es al final, cuando uno quiere realmente de corazón, llega al final. El que no quiere con corazón no va a llegar. Yo apoyo a todos los jóvenes, personas que quieren venir, porque para mí esta experiencia fue muy buena, 2 años. Entonces yo los motivo, ven, lucha. No hay que tener miedo al final, porque al final el miedo no es nada, no es nada. Lo que vale más es el logro. El logro hay que trabajarlo con tiempo, con ganas, con las personas que te acompañan en la escuela, en la casa. Y es muy importante que vengan, porque hoy en día, sin un mínimo de cuarto medio, mañana no tienes trabajo, ni hasta para barrer. Yo lo digo esto de corazón, porque en Europa, yo viví 20 años, para barrer en Europa hay que tener cuarto medio. Gracias a Dios yo no tuve necesidad de eso, pero yo quiero prepararme ahora para más adelante, porque más adelante no sé lo que me va a pasar. Por eso me aseguré ahora de estudiar el cuarto medio. Y doy gracias a la escuela Lorenzo Garza Vega, a la directora y a todos los profesores que nos acompañaron este largo camino de 2 años. Y me siento muy emocionada porque son 14 estudiantes, una generación muy pequeña, pero ganaron el corazón de esta profesora. Estoy con ella desde el mes de agosto y la verdad que se creó una relación muy hermosa con ellos, porque son jóvenes y otros son adultos, y la verdad es que me siento feliz por el logro de ellos, porque conozco su historia. Y además me volvieron a reencantar con lo que es mi profesión. El volver a hacer clase es único, maravilloso. Nada que decir, o sea, muy contenta. ¿Algún mensaje para los que el próximo año quieran terminar sus estudios de enseñanza media? Sí, yo creo que EPJA aquí en la isla le da la oportunidad a muchos jóvenes y adultos para que puedan cumplir su sueño y terminar su estudio. Hoy día es fundamental educarse, formarse, porque la comuna crece si tenemos personas que llegan y aspiran a más. Hay que poner alas, y aquí EPJA le da la oportunidad, se entiende cada caso, se dan alternativas, por lo tanto que se acerquen al colegio para que puedan acá culminar su estudio y hacer esto, hacer feliz a una familia y cumplir sus sueños personales. Estuvo durante el año el trabajo con los alumnos hasta el día de hoy, que ya donde terminaron. El trabajo es arduo, es complejo, pero gratificante. Esto es lo gratificante, el ver el término del proceso, alumnos que es difícil. El estudiar en EPJA, educación para jóvenes y adultos en la noche, después de una jornada de trabajo, de estar con la familia, volver a estudiar es complejo. Pero ellos lo logran con harto esfuerzo, con harto apoyo nuestro, de la dirección, de su familia, lo logran. Y un lindo término. ¿Terminaron todos los que se matricularon en marzo? No, se matriculan alrededor de 40 y terminan, este caso terminan 14. Invitamos a todos que por favor quieran terminar, quieran seguir su proceso educativo, se matriculen a partir de marzo del próximo año, vengan con nosotros. Es largo, pero con el tiempo se hace cortito, así que los invitamos a todos a que vengan a estudiar. ¿Cuáles son los requisitos para inscribirse en el programa de educación para jóvenes y adultos? Ser mayor de edad, desde los 17, 18 años, hasta no hay límite de edad, y traer los papeles de los cursos anteriores, certificado de nacimiento, fotocopia de carnet por ambos lados, y con eso están matriculados.
Una tarde llena de emociones tuvieron los alumnos y alumnas del Colegio Lorenzo Baeza Vega del Programa de Educación para Jóvenes y Adultos. Luego de su licenciatura, celebraron y se abrazaron entre los compañeros y luego se fueron a celebrar a sus hogares con sus familias. Así que también nosotros como Canal Mata Oterapanui les enviamos un fuerte abrazo y muchas felicitaciones por atreverse a cumplir uno de los grandes logros y terminar una etapa para enfrentar lo que viene en su futuro. En el Centro de Lector Catipare se realizó el lanzamiento de un nuevo texto educativo que estudia el diagnóstico del cambio climático en Rapa Nui y que sin duda será un aporte para los estudiantes. Ya, esto es resultado de un estudio sobre el diagnóstico del cambio climático que nosotros realizamos y una propuesta inicial de medidas de adaptación que fue levantado a partir de los distintos sectores con los que trabajamos, que son la pesca, el turismo y el patrimonio arqueológico costero. Y lo que hicimos en esto fue, aparte del estudio que duró alrededor de 2 años, donde entre otras cosas vimos los escenarios futuros y qué es lo que va a pasar con el cambio climático, cuáles son las principales amenazas, también cuáles son las principales medidas de adaptación propuestas por la comunidad. Y una vez que se generó todo esto, generamos material de divulgación y ahora un material educativo, ¿cierto?, que es una propuesta de rutas pedagógicas para ser trabajado en el currículum de quinto básico y de primero medio en el área de las ciencias naturales, de tal manera que tanto los profesores como los estudiantes se involucren a aprender más sobre el cambio climático, sobre los efectos que esto tiene y de qué manera se pueden adaptar a los cambios que llegaron para quedarse con el cambio climático. Y estamos muy contentos de recibir este material didáctico, estas rutas pedagógicas que van a servir para poder complementar la labor que hace el docente en el nivel de primero medio, donde se ve toda la parte medioambiental y sostenibilidad, en este caso traerlo a la isla y al territorio es súper bueno. Así que estamos muy agradecidas de SMOI y todo lo que hace la Universidad Católica del Norte en entregarnos este material y otros más que son importantes para el proceso pedagógico de nuestros niños. Maururu. Mira, la verdad es que es un material que es tremendo, ¿ya? La verdad es que cuando uno se pone a pensar en cambio climático y hasta que no ve lo que significa, ¿no es cierto?, esto en una cuestión concreta, con datos empíricos, es tremendo. Y más todavía, ¿no es cierto?, cuando lo vemos directamente en lo local. Así es que es un material que espero que se pueda aprovechar, y no solamente para quinto básico y primero medio, que es a donde están orientados, sino también a los demás cursos del colegio. Para nosotros es súper importante haber recibido este material didáctico, ya que es muy importante hacer la concientización con nuestros pequeños, en nuestro caso desde quinto básico, que van a trabajar con este material, sobre la importancia del cuidado, la preservación de todo el ambiente marino, y a la vez concientizar a nuestros estudiantes y familias cómo debemos caminar juntos para la adaptación de todo lo que conlleva el cambio climático. Este texto educativo fue el resultado de una investigación que sin duda será un aporte en nuestra comunidad, ya que estará en los 4 establecimientos educacionales disponibles para los alumnos de todos los niveles. Una importante actividad se realizó el fin de semana que convocaba a los jóvenes. Normalmente ellos no tienen espacios donde puedan compartir y disfrutar de distintas actividades. En ellas hubieron actividades lúdicas, comidas y también espacios para poder disfrutar entre sus pares. A continuación conoceremos un poco de cómo se realizó esta actividad y cómo lo vivieron los mismos protagonistas. Llegué súper temprano y al principio no había casi nadie. Y ya tenía unos amigos así en comunes, llegó mi pololo y empezamos a jugar unos juegos que están por aquí. Después ya las actividades empezaron, había lugares donde uno podía hacerse trenza, hay lugares donde uno se puede hacer manicure, hay un lugar para hacer masaje y ya con eso uno ya está. Pero también hay lugares para comer helado, hacer actividades y eso ya es alentador porque uno tiene que hacer actividades para ganar sus cosas y eso es súper motivador. ¿Qué te parece ya? Pues la verdad es que me parece súper bien, ¿por qué? Porque uno es un día sábado donde uno puede estar y no es en la mañana, porque ¿quién se va a levantar un día sábado en la mañana? Y como es en la tarde y lo avisan con anticipación, uno dice, bueno, como el sábado no tengo nada que hacer, voy un rato, aunque sea, para ver qué están haciendo, para ver con quién me junto y esas cosas.
Me está pareciendo súper entrete las canciones que andan cantando, las actividades de tirar la pelota, de pintarse las manos, la cara, los videojuegos y todo eso. Está súper bacán y supe por una profe de la aldea que vino a mi curso y vino a dejar como una invitación para nosotros los jóvenes para que viniéramos a esta fiesta para entretenerse, para estar con los amigos y todo eso, para disfrutar. Y como está súper bacán, hay muchas actividades bacanes, los animalitos que están allá, las cosas que venden de Rapa Nui acá, está súper bonito, me encanta, sí. Ya se hizo por primera vez previo a la pandemia, fue el primer festival de jóvenes, porque no existe una instancia comunal que celebre a los jóvenes. Y es un grupo etario que queda como bastante desvalido. Entonces consideramos que es importante haber creado un espacio para ellos, con sus propios gustos, con actividades que fueran llamativas para ellos. Y de eso nació el Día de la Juventud, que tiene talleres. Este año tuvimos la oportunidad de contar con las diferentes redes infanto-juveniles que trajeron juegos con premios. Las bandas que nos acompañan, que son todos en el fondo aportes gratuitos, no hay un pago de por medio, es como con el fin de celebrar a nuestros jóvenes. ¿Es necesario para el desarrollo integral de los jóvenes de la comuna que exista este tipo de actividades donde puedan tener instancias de esparcimiento sano, que los ayuden a vincularse con sus pares y también con su entorno? En Brasil se está llevando a cabo el Panamericano en Niterói, donde parte de la delegación de Juevaca está teniendo distintos resultados. Ya hubieron medallas, todo lo vamos a conocer en la siguiente nota. Muy contento de ganar esta medalla, bueno, por segunda vez consecutiva. Esta competencia es lo mejor de lo mejor, así que un agrado también poder compartir esta medalla de oro con todos ustedes, con toda la gente que siempre está auspiciándonos. Competimos contra 7 canoas, entre Chile, Brasil y Rapa Nui, y llegamos tercer lugar. Pudimos quedar en podium. Bueno, la competencia estaba súper buena, había harta competencia, las corrientes estaban súper fuertes, las olas venían como en contra, pero en general súper bien. Agradecer al equipo completo, la delegación Rapa Nui, a mi familia, a mis amigos, y eso. A mi mamá, a mi papá que está en el cielo, a mi hija. Lloro de emoción por mi Huay, Rapa Nui, por mi pueblo, y grande que vamos por más. La carrera estuvo igual difícil porque no conocemos mucho el mar, el viento, pero en el transcurso del curso, de la carrera, pudimos ambientarnos entre los tres y poder surfear un poco la ola. Nos empezamos a relajar porque ya el bote, nunca había remado B3, pero después pudimos dominar el bote. El mar también, rico el mar igual, y nos fue bien y pudimos ganar. Un saludo a todo Rapa Nui, en especial a mi familia, a toda mi familia y a todos mis alumnos y mis colegas. Así que un llamado a atención, ojalá que para el otro año vienen muchos eventos, viene el Panamericano en Rapa Nui, el Mundial aquí en Niterói de nuevo, y tenemos que venir de buena forma. Así que Maururu, y ahora Corúa, ahí, y Nan Corúa está toda. Bueno, yo participé en la carrera de OC1, Open, 16 kilómetros. Bueno, la carrera estuvo igual súper buena, me sentí durante la carrera súper bien. Ya venía en una posición en el primer lugar, ya entrando como a la última recta final de las carreras, como que empezó el cuerpo a pasar la cuenta un poco, ya como que el segundo se me acercó y nos vinimos luchando hasta la meta, estuvo súper buena la carrera. Es una disciplina igual nueva para mí porque no se practica en la isla el OC1. Pero tienen la similitud del B1. Entonces, ya el año pasado ya había competido en el Panamericano,
salí segundo, este año igual salí segundo. Feliz, contento igual porque por lo menos logramos la medalla, que es el objetivo. Estamos arriba del podio, esta medalla para toda la gente de la isla, porque nos merecemos cuando somos deportistas y queremos participar a nivel mundial, panamericano. Uno siempre va con la convicción o con el propósito de ganar una medalla. Así que feliz por haber logrado eso. Un saludo a toda la gente, a la isla, a mi familia, a mis hijos, a todos, a su mami, a mi familia, a mis hermanos, todo, a mi hermano, a mis amigos, a mi gente del trabajo. Feliz de haber ganado la medalla. Realmente no pensé llegar a un podio, de verdad, porque muchas son fuertes, no solamente nosotros, pero cuando confía en uno, se puede. Había ola, había afuera y bueno, estaba acostumbrada, era como si estaba en la isla. Y eso, lo que no me dio miedo, ya sabía. Pensando en el grupo entero, al equipo y a la organización, a todo el mundo, porque mi sacrificio, para eso me vine. Gracias a todo el mundo, a la asociación, a Condir, a toda para mí. Al principio estaba pesado, ya después empezamos a encontrarle el do al vaca y ahí pudimos pasar, y allá atrás estuvo el clima de la Panay y ahí pudimos pasar a las brasileñas. El entrenamiento fue de larga distancia allá en la Panay y estuvimos practicando ahí con la Pomi, mi mami, que nos estuvo apoyando. Y bueno, el ambiente, porque se siente que no está toda la isla acá, pero están apoderados. ¿Y a quién le dedican este triunfo? Bueno, a la POE, que se nos accidentó, a la NEGE también, y a toda mi familia, a la familia de la chiquilla y eso. Quiero agradecer al tío Gela, al tío Lenti, al profe Hugo, a la tía Hiti, a la tía Ape, que nos ayudaron en nuestra estadía en Brasil, nos apoyaron en todo, en las canoas, en poner los números, se preocuparon harto de nosotros, nos cocinaron, a los papás también que vinieron a ayudarnos, a apoyarnos, y eso, muchas gracias por todo, de corazón. Y un saludo a mi familia que está en la isla, los quiero mucho y gracias a la gente también que nos estaba apoyando allá. Maururu y Orana, nos vemos pronto. Estamos aquí en el centro del lector Catipare porque en estos momentos se está realizando el seminario de investigación marina y submarina que tratará diferentes temáticas que podrás ver a continuación en la siguiente nota. Lo que estamos haciendo hoy día acá es un seminario abierto a la comunidad para transmitirle a la comunidad Rapa Nui los resultados de las investigaciones que estamos llevando aquí en el territorio desde ya hace 10 años. Hay distintos temas que estamos comunicando a la comunidad. La convocatoria ha sido muy buena, realmente estamos muy contentos. Siempre este de ser, perdí la cuenta, pero hemos hecho varios aquí ya, en Catipare, varios de estos talleres. Y la convocatoria ha sido siempre muy buena. Eso nos alegra mucho porque quiere decir que la comunidad Rapa Nui tiene interés en conocer los avances científicos que van en beneficio de las propias personas del territorio. Nosotros siempre hemos procurado, primero, investigar las cosas que le interesan a la comunidad. Nosotros obviamente tenemos nuestras ideas, nuestras preguntas científicas, pero esas preguntas y esas ideas las adaptamos a los intereses de la comunidad y tomamos directamente lo que a la comunidad le interesa para hacer las investigaciones. Dentro de las investigaciones de los temas que hoy día estamos presentando acá, hay variadas cosas, por ejemplo, los estados reproductivos del nanúe. Por ejemplo, yo hoy día aprendí que la mayoría de los nanúes que comemos habitualmente no se han reproducido todavía. Entonces hay ahí un trabajo muy importante que hacer. Ahora mi colega está hablando de las toxinas de los dinoflagelados, de unos organismos muy pequeños, microscópicos, que aparecen en el mar y que cuando aparecen en grandes cantidades pueden ocasionar una serie de problemas para las personas, de intoxicaciones. Más adelante viene información
de las investigaciones que hemos estado realizando en los montes submarinos acerca de la biodiversidad marina. Y particularmente va a ser muy interesante hoy día porque una persona, una bióloga marina que estudió con nosotros en Coquimbo y que es de la comunidad Rapa Nui, hoy día ella va a presentar los resultados de sus investigaciones que desarrolló a bordo del buque Falcor 2 de Schmidt Ocean, de la Fundación Schmidt Ocean. Entonces, eso va a ser muy interesante. Y luego hay un tema con aves marinas acerca de la importancia que tiene Rapa Nui para las aves marinas. Este es un lugar único para un montón de especies, muchas especies que han elegido ahora migrar desde sus lugares de origen y venir a reproducirse aquí a Rapa Nui. Cuéntanos de la actividad de hoy, ¿qué aprendiste? ¿De qué es lo que más te llamó la atención? Bueno, se han tocado muchos temas distintos, lamentablemente por temas de tiempo y por toda la cantidad de temas que hay, no se han podido ahondar tanto, sin embargo se nos presentan igual problemáticas, entre comillas, porque son al final muchas cosas que se pueden prevenir, ¿no? Se tocó el tema de la nube, por ejemplo, el ciclo de producción, que es muy importante sobre todo para los pescadores. Se tocó el tema de las microalgas y actualmente se está tocando también el tema de los corales, ¿no? Que también es muy importante, no solamente para el ámbito de pesca, culturales también, incluso de prevención por salud, ¿ya? El tema de las microalgas para la prevención de cualquier tipo de, no sé, enfermedad que pueda salir en el futuro, el tener monitoreo. Bueno, como digo, son muchas cosas, muchos temas de golpe, pero que son muy importantes para la preservación, el desarrollo, la prevención también, dentro de lo que es el tema del área marítima de la isla. Con una gran convocatoria se realizó hoy este seminario de investigación marina organizado por SMOI y la Universidad Católica del Norte. Recientemente se realizó un taller de acuarela y en la finalización de esta se llevó a cabo una ceremonia. Pudimos conversar con Ana María Arredondo, y quien nos cuenta acerca del fin de este taller y, por supuesto, el objetivo que tiene de impulsar el arte en la comunidad. Que se den estas instancias en donde reúna un grupo de artistas en comunicación con sus obras, con su creación, es muy valioso. Es casi terapéutico, yo podría decir. Es sanador. Y además, como siempre he dicho, es como la oportunidad de conocer tanta gente de la comunidad que hace arte, que muchas veces desconocemos. Y esta semana intensa de trabajo que hemos estado desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, desarrollando diferentes actividades, nos ha dado como la inspiración para hacer un colectivo de arte. Es decir, de qué manera estamos, las personas que hacen arte están comunicadas, es algo importante. Bueno, hoy día estamos dando finalización, estamos terminando los dos talleres que se hicieron en Aucara, en Museo Aucara, durante toda esta semana, el taller de acuarela y el taller de collage. Entonces hoy día terminamos este proceso, esta semana preciosa, con una exposición de los trabajos de todos quienes asistieron a estos dos talleres. Así que estamos muy contentos. Mi angrina, aquí con el niño, papá tío Netvene, tía Ani y Aucara. Y un acto trabajo en un año muy mayor o como mataitai y te da un juro peni para que este nuevo tiro os maye con nuevo ney y tú estás y bajarat coyan y anda que mire anger quieres colach y charas a piri que no ama tu anger colach peni pe un minuto nuevo pe esto como na o te roani mata que ni baja mo pa el medio te tenga ta mo y te da un pe han paro es un acto trabajo que te tenga ta te nuevo mo mo itera uo o mo kimi travea mo urma ikro tin nga bahne mo itera uo pehe ana paru e kuite au penira me ku ihanga roa itro ane penie ina nu upari kai ite mo ikro tin te Facebook o ro tin Instagram ki te tanga api hunga tu itro ngo kira uo penie mo ite ko rua penie nat va mata kia khaka ite ko rua kitnu upari mo rivara uo mo mera uo mo angarat ko iro tin te nga nu nu ne. Algunas partieron con timidez, pero pronto empezaron a, debido al proceso del mismo taller, empezaron a descubrir cosas de ellas mismas, que ellas realmente podían hacer cosas bellas.
Eso me dio mucha alegría, me sentí muy bien, porque una persona que está enseñando una técnica, cuando ve que sus alumnos están contentos y ven logros, es la satisfacción más grande que uno puede sentir. O sea, yo diría que es el mejor pago de hacer un taller. Y creo que eso es muy importante para el arte local y también para el arte que se produce en las mujeres y sobre todo para disciplinas como la acuarela o el collage, que no siempre han estado como en grandes circuitos culturales, y ahora es una súper buena oportunidad de poder exponerlo. Es un honor para mí haber participado con estas dos profesoras maravillosas que tienen cada uno su arte, su especialidad. Haber aprendido en acuarela para mí es precioso, y haber conocido lo que es collage, porque primera vez que... A ver, en la isla es muy difícil que se conozca algo que para nosotros es nuevo. Hace ya unos 3 años que la corporación se está viendo comprometida bastante con lo que tiene que ver con el rescate del DIU, tanto en el aspecto histórico como relacionado a la música propiamente tal. Y en una conversación que tuvimos con la ARU, ella nos comentaba acerca de todo este caudal de conocimiento que tiene la nueva María Elena, y que ya avanzando los años cada vez está más cercana a la pérdida de ese conocimiento si es que uno no hace nada. Entonces, de esa manera surgió esta idea de rescatar algunos de los ríos que ella todavía tiene bastante vivos en su mente y plasmarlos en un CD digital que estuviera disponible a la mayor cantidad de personas. Arohanuite hua ayot kainga, pauneiko baitiare tuki, te mahananei turumayai kimurite nukunuku jimene o te jaguja atupuna, kohope ato kukoa ito kuhokorua iteroanei o te jimene, matanyangi pa ikorua peneye taakunga poki tokoa, he makupuna pa iyo hinarere pa iyo kwanua María Elena, es Macupuna o Cuatía Aru, cojo pe ato o cucoa tacoa o te aipa y pa en ajio hio cojo mai apa y happy cojo ata con apoiki, jocoruaro au pa gematu, pa jerapa nui pa itacoa y te mahanane, maurura hia ukiatia aru, que anua tupuna en aco María Elena y te va a imai pa itrawa jauja a trawa ite, trawa maramarama, hai inanga mato, kit mato un apoiki, kitrawa macupuna, kitrawa hinarere, maururu. Tacoa, kite tanga api. Kau itato tengata pa ari, tato mama, tato papa, emo atato kiraua, hakarong atato kiraua, hauu, bai terima. Raua yang ay kitmato, hai hanga, hai puai, horanei, hakahoki terima kiraua nu pa ari, maurut. Komau ate parau api o te tapatinei e te mau pukurangae. He maururua tu matou ki korua ta ato ahai mahatu. Ot korua mata itai mai, ot korua hokorua mai, pauro tapate. E peira ana e te hua ai e, i te hona neko hanga ana matou, hakat ki atu korua ta atoa, i te ata e tahi, e iroto e vana ngaro mai a, te nuna anga iroto it kode ipa. Ko tavari pa komio, e peira ana, Kotarita rapu, araua ire vai ki te henua ero Noruega, motarita himai i te mau ibitupuna i haka hoki mai iai, e te ariki e peira ana te hare huetao a orakona ko te museo era o kontiki. Kamata ita imai korua e te hua aie, mo ata ite mai korua orunga ite anganei.
Y así hemos llegado al término del noticiero para UAPI y del breve resumen de esta semana. Antes de finalizar, queremos invitarlos cordialmente a que sigan en sintonía con Maa Tao Te Rapa Nui y la entrevista del día domingo, esta entrevista especial que tenemos como invitados a miembros de CODEIPA, a Tabari Paco Mío y a Tarita Rapu, en la comitiva que fueron de viaje a Noruega para traer de vuelta los Ibitupuna. Más detalles en la siguiente nota. Como a Etehua Aye, Maururu Jaimahatu, Koruota Atoa, Jaere Maru, Jaere Maitaki, Jaere Mana, y Orana Tatu en Maururu.